Maestro y estudiante, vamos a ver, señores. Parece que estoy comenzando. Sí, estoy con el color de ginger y surado con el de mango, pero Steve, él me dice que personalmente le gusta mucho este pleito. Pollo pa' pollo. Le gusta confiarse, sí. Vamos a ver cómo le va. Surago con un inicio muy lento, pero vamos a ver si aprieta en el punish. Muy buen tiro. Uy. Sí. Steve con el offset hacia Tono, maní. Y le sacó un game a Elie. Eso deja mucho que decir, ¿verdad? Oh, pero mira cómo está esto, viejo. Te estoy diciendo. Sí. Wow, ese Shiner. Con el ganador de Lane versus Leo F. Sí. Si se había olvidado de Leo F, Leo F está vivo todavía. Leo F me dijo que de los top que él quería jugar, el preferido era Daniel, porque él tiene mucho conocimiento en ese pleito. Pero estamos aquí, Falco Dito. Sí. Wow, este está causando una presión increíble, señores. Mira. Wow, lo está leyendo. Wow, pero Steve tiene un lead increíble. Lo cual me... Acá yo no me estaba saludando a una gente. Lo cual me encuentro... Ya entré vida abajo. Sí, ya. Bueno, si él dijo que le gustaba este play. El punishing de Steve está increíble, señores. Parece que de verdad le gustaba el play. Vamos a ver cómo... Wow. Tres vidas. Parece que Steve le gusta los mundos chiquitos, porque a Surako es una persona táctica, le gusta jugar por el librito, le gusta tirar su tirito y así vamos. Vamos a ver qué pasa. Muy buen tech chase de parte de Steve. Este muchacho no está tequeando los follow-ups que le está tirando a Steve con los Shine. Si tú te fijas, Surako siempre te queda en la plataforma, pero lo está fallando mucho. Muy buen first talk de parte de Steve. Steve dijo, no, yo le quiero... ¿Qué legado? Yo quiero poner mi legado yo. Tú me enseñaste y todo, pero hay que pasarle a la gente. Hay que evolucionar. Vamos a ver qué tal le va. Oh, my God. Wow, buen Shine Downer. A Surako yo lo que siento que está como muy lento en los follow-ups. Cuando él agarra un Shine... Él juega así, ¿eh? Sí. Steve es como más agresivo. Más reacciona agresivo, más rápido. Será porque es más joven y vaina, no Jones, pero... Vamos a ver, Shine. Buen día de parte de Surako. Surako tiene que finalizar esa vida desde ahora. Bueno, tirito. Dash attack. Me lo encontré cuestionable. Yo pensé que iba a sobar un bounce smash o algo así. Sí. Pero lo que pasa es que nada más Connor pega eso. Nada más Connor. Win double shine. West wall pressure. Wow. No. Steve está jugando como Connor cuando Connor está bien caliente. Así es. Que me gusta meter mucho pressure, mucha vaina. Cuando sé que no me va a fallar un cancel. Así está jugando. Sí. Está jugando bien, loco. Lo que pasa con Steve es que Steve lo tiene isolated a Surako, no lo está dejando respirar, no lo está dejando pensar, no está... Mira esa agresividad ya. Buen DI, buen survival DI, pero... Wow, pero Steve está asqueroso hoy, señor. Steve no quiere perder de nadie, él dijo, no, quiero comerme el yeah. Vamos a ver cómo Surako capitaliza. Wow, buen forward smash. Vamos a ver si finaliza el edge guard. Está loco. Vamos a ver si finaliza el comeback. Es posible. Sí, sí, es posible ya. Está ahí. Vamos a ver qué pasa en este último stock. Tremendo. Muy buen follow up. Shine grab into downer. Steve se zafa, pero están de nuevo en neutral. Buen up tilt.
bien especial. Es muy fácil hacerle que no pata porque está siempre muy agresivo. Sí. Si más de spacing es cuando está haciendo el ataque. Sí. Algo que yo me he fijado, cuando Steve agarra un Shine, fácilmente mete a Suraco en 70 o en 90, sin embargo, por algún motivo Suraco está fallando los follow-ups, nada más le saca como 30, 40. Pero sin embargo, wow. Suraco con la consistencia y la perseverancia pudo matarlo, está 1-1. ¿Dónde tú crees que vayan ellos? Yo creo que ellos van a o repetir Battlefield o van para Dreamland. Oh, final. Dominicano al fin. Vamos a ver qué tal. Comenzaron sin tirito, esto es dos más ya. Esto es, vamos a ver quién convea mejor de los dos. Tirito. Un saludo a Casaga Rounds. El dios de los tiros. Buen forward tilt. Vamos a ver qué pasa. Up tilt. Los dos están en por ciento similares. Pero voy en Bear out of shield. No, pero... ¡Wow! ¡El homie stock! En torneo así, loser score. A estas alturas. Ah, sí, loco. La diferencia entre money es mucha. Loco, estamos en losers, loco. Y el tigre tirándose vida. ¡Wow! Es que... La notaria de su maestro y vaina. ¡Wow! Pero... Ah, mira, lo dejó entrar. ¡Qué modesto! Porque si él hubiese querido, le da... Al trigger y ya. Pero lo dejó entrar. Suraco dice, no, esto voy a matar de una manera asquerosa. Vamos a ver. When dash attack into force smash. Ya él no vuelve ahí. Buen optil de Suraco, buen shine bucket. Wow. Está muy even este pleito. Los dos tienen un pony similar, pero al parecer que lo está terminando es Steve, porque no lo deja respirar, mano. Mira, está en 78 y eso fue en base a un shine. Tirito. Eso es lo que pasa en final, mano. Sí. Vamos a ver cómo Suraco trata de entrar. Buen recovery. Shine into bomb shoulder, así. Wow. Steve está jugando caliente, mano. Su primer torneo grande, Mr. Connor, ¿oyó? Está jugando sí, excelente el caballero. Y casi no venía. No. Igual que Leo F, que fue que ganó una taquilla. Sí. Suraco tiene que finalizar este stock ya. Pero parece que no. Oh. Otro bomb shoulder. Wow, increíble, man. Y murió. Y con todo y homie stock y toda la vaina. Con homie stock, con todo. Steve no quiere perder de nadie, mano. Dreamland. Sí. Es que como te dije, son dos estilos muy diferentes. Suraco juega más anticipado, más esperado. Y Steve le gusta darle para adelante, W, sí, compadre. Hold W, pero vamos a ver que buen shine grande de Suraco. Pero... Podrá adquirir buen bonus, la de PPND, para pasar a su PPND. Vamos aquí. Suraco parece que se siente más confortable en este stage. Muy buen forward smash. Con Glickol. Buenos tiritos. Vamos a ver si este finaliza. Wow, el Saibir lo agarró. Ah, pues traiste algo. Concentrate con algo. Suraco está fallando los techs. Buen back. Buen back. Buen shine there. Allá, ahora sí viene el punish. Ah, pero se quedó stuck en el movimiento. Ok. Muy buen. Tirito, pero el Saibi lo salva. Phantom. UCF. UCF, un clásico. Wow. Dame UCF, se ve de que un Phantom de... Yo creo que va a ser un 31, por lo que veo, pero Suraco dijo, no, yo quiero pelear todavía.
Esto está even, no se ha acabado. Ay, se quedó stock en el shine. Wow. Buen okay. Fuck, ay. Pero te doy cuando me voy. Sí. Suraco con el lead pequeño. ¿Y el homie, está? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver si Suraco puede explotar un ching el lead porque... Siempre ya ha quedado. No hay homie stock aquí. Sí, no, ya no hay homie. Ya aquí hay demo. Aquí hay demo y reputación, con. ¡Ay! Muy bueno. No necesitamos homie stock, esto está ahí, ven. Wow, buen up dealing to Shine. Tirito, tirito. Shine there. Wow, pero Falco está rojo. ¡Ay, no! Vamos a ver cómo Suraco lo agarra, buen Shine. ¡Ay! Lo va a dejar volver. Shine. Algo que yo no he visto. Ay, la de Pipi. Algo que yo no he visto tanto en este pleito es que ellos no han usado ninguno de los dos Shine Arocido. Y eso que es muy, muy OP el Shine Arocido. No lo han implementado. Parece que por la presión del torneo. Decimos que está quedando ahora. Todo. ¿Dónde lo va a llevar esto? Yo creo que Steve es una persona que le gusta los mundos chiquitos, tal vez, o es Fuddy. Es lo más similar a Yoshi a nivel de tamaño. Pero la plataforma a Suraco le gusta. Ay, pero nos íbamos a matar. Y aquí nos damos homie stack ya. No, ya no. Yeah, empezamos caliente, manín. Vamos a ver cómo Steve voltea. Pero Suraco tendrá el título de mejor Falco, ¿será? Pero Steve dijo no, esto está even. Wow. Está parejo, parejo. Wow. Un saludo a Emerson, si está viendo el stream. Vamos a ver si Steve tiene la capacidad de remontar. No es tanto por ciento, pero... Suraco se queda stock en el láser. 34, 46, 63. Tirito, tirito, up deal. Open. Ah. Pensó que iba a ser sweet spot en la esquina, parece. Buen down smash. Gile. Te dije, ellos la iban a sumar. Yo lo que digo que Suraco finaliza los Edgeguard mucho más eficiente que Steve. Steve lo que lo mata de un combo mucho más fácil. Pero esto está parejo, señores. Está muy, muy cerca. Bueno, dos a dos, señores. Suraco con el punish, se quedó stock con el down smash. Vamos a ver cómo Steve lo sigue. Wow, buen backer de parte de Steve. Sensei contra Maestro, última vida de él. No, Suraco se fue arriba. Sensei contra alumno, pero Suraco con el punish, la presión. Sí, sí. Ay, casi lo agarra. Shine. Tirito, tirito, no hay. Cuidado con los errores. No se puede cometer errores. Suraco vuelve ahí, sí, vuelve. Ya, y ahí se acabó. Muy cerca. Muy buen set.